Al término del entrenamiento de este martes, Ricardo Rayas comentó sobre el gran inicio de temporada de Alebrijes de Oaxaca. Sí, afortunadamente hemos arrancado bastante bien, tanto en la liga como en la copa. Pero esto al final es el fruto del esfuerzo de los muchachos. Han trabajado con una gran intensidad, han sido solidarios, nos hemos mantenido unidos. Somos muy conscientes de lo que nos estamos jugando y afortunadamente, gracias a ese gran esfuerzo, pues hemos obtenido estos tres resultados. El estratega hizo hincapié en que aún con los nuevos refuerzos, su equipo sigue conservando su estilo y han asimilado su filosofía de juego. Pues al final esa es la idea, ¿no? De que por más de que tengamos jugadores de amplia trayectoria y de mucho talento, aprovechar ese talento para fortalecer la idea futbolística que ha caracterizado a este equipo. No ha sido fácil porque también tenemos que convencer al jugador de lo que tenemos que hacer. Muchos jugadores estaban acostumbrados a hacerlo de otra manera, más a sus condiciones individuales. Y nosotros lo que hacemos es trabajar en equipo y que esa idea futbolística se vea fortalecida por el talento individual de los muchachos. Afortunadamente se llena uno de confianza también porque se van obteniendo resultados, pero tenemos que seguir cuidando los detalles, seguir en esa parte de convencimiento para que los resultados cada vez estén más cerca y los jugadores también se sientan a gusto, que se den cuenta que también con un poquito más de orden, siguiendo ideas y opciones que uno les da, también se pueden hacer muchas cosas. Por último, destacó que cuenta con un plantel vasto para enfrentar el Ascenso MX y la Copa MX. Pues tenemos un plantel bastante amplio y es necesario, la intención de tener un plantel amplio era precisamente para ocupar un grupo en la Liga y un grupo en la Copa y generar una competencia deportiva sana pero fuerte entre los componentes del equipo. Los muchachos que trabajaron el martes pasado contra Puma lo hicieron bastante bien y bueno, mañana tendrán que reafirmar ese golpe de autoridad que dieron en México, consiguiendo los tres puntos para nosotros y que la llave se incline hacia nuestro favor. Con imágenes de Manuel Marcial, informó Alfredo Canseco.